Muy buenos días, Gran Canaria. Bienvenidas y bienvenidas a los desayunos de Canal 13. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8, y como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Como cada viernes, tenemos a los compañeros habituales en esta casa, que son, por un lado, Jaime Rubio. Muy buenos días, Jaime, bienvenido. Buenos días, Marian. Esta semana con noticias importantes. Noticias virtuales. Virtuales. De eso vamos a hablar. Después hablamos de las noticias virtuales. Junto a Jaime Rubio también se encuentra nuestra compañera, ella bien guapetona, Menchu Galayo. Ella, como siempre, es maravillosa. Muy buenos días. Buenos días, María Ángeles, buenos días a todos. Muy bien. Empezamos con Menchu, una noticia de James Bond. Bueno, James Bond. Este James Bond, que son muchos James Bond. Yo, o sea, James. Esta serie de James Bond la llevan muchos actores chulos y guapetones. Dice que el día 7 de octubre pasado, del año 62, se celebra en Londres la premier del 007 contra el Doctor No. Se trata de un lanzamiento modesto, pero al fin fue tan seguido por la gente que ganó todas las audiencias. El éxito no se lo dieron los críticos, sino el público. O sea, que la gente fue, porque poner James Bond es colas y colas, como Harry Potter, una cosa así. Eso fue la primera película. La primera película, dice, porque la crítica en general consideró su conducta violenta sumamente escandalosa e injustificada. Ahí se metió hasta el Vaticano, diciendo que esa película pues no era como muy bonita para que la viera la gente por la cantidad de actividad y un poco... agresiva que tenía, ¿no? Y por los amores, y por los amores y por las mujeres y todo ese tinglado. Pero bueno, eso forma parte de las películas y de lo divertido. Dice, en total se han hecho 22 películas, un montón, con Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig, que han sido los actores que han interpretado este personaje. Bastantes actores y bastantes actores fenomenales. Dice, pero ahora, para celebrar sus 50 años, se estrena una nueva película que se llama Skyfall. Skyfall. Protagonizada por Daniel Craig, el último actor. Y se estrena el próximo mes de noviembre, el día 9. Dice que además, durante 7 días, algunos de estos actores que han participado en esta saga pues recorrerán a bordo de un Aston Martin pues algunos lugares donde se rodaron las películas anteriores y escenas significativas de esta saga. Harán escenas y firmarán autógrafos y se pasearán pues por todo Londres para que los vean bien, porque además esta gente son muy agradecidas. Dice, precisamente, otro Aston Martin que conducía Daniel Craig en la última película de Quantum of Solace forma parte del lote de artículos que James Bond, que además se va a subastar para que algún coleccionista y algún caprichoso de este tipo de vehículos pues lo compre. Dice que el precio de salida son 170.000 euros, que irán destinados a Barbados, a una organización no gubernamental británica que ayuda a los niños discapacitados. O sea que te compras un cochazo de ese calibre, con esa salida ya 170.000 euros es una pasada. Bueno, pero que puede ser interesante porque va también a una ayuda para una ONG. Y veremos la película el día 9 de noviembre. Y a la vuelta de la esquina. Y este actor, como hemos visto en otras ocasiones, que en Londres, pues como sucede tantas cosas maravillosas, lo veremos por allí. Con la gente y bueno, y tan guapos como están y divertidos. Son películas de acción y divertidas. Uh-huh. También Tom Cruise ha hecho un tipo de películas así, ¿no? Sí. También muy, muy escabrosa en el sentido de situaciones al límite. Y bueno, unas réplicas de James Bond. De todos modos, Londres también, el otro día venía una noticia de que el alcalde de Londres era más popular que incluso James Cameron, que dentro de los conservadores tenía mucho más caché y era mucho más... Boris, sí, por lo visto... Boris muy simpático. Es que ese hombre es divertido, porque la verdad que se acerca mucho al pueblo, ¿sabes? Es como un hombre llano, y entonces la gente lo aprecia mucho.
Él va en bicicleta de su casa. Fue que se subió también en un cable de esto para presentarse en un... Lo de los Juegos Olímpicos también, porque tuvo mucha aceptación. Después no sé qué cosa pasó. El tío pues hizo ahí una... ¿Sabes? Que no se montó nada del otro mundo, sino que todo se le sacó su, su gracia, ¿no? Que el hombre, dentro de su situación, cómo se quedó, que le sacó su... Le sacó la parte positiva. Positiva de humor, ¿no? Y entonces... está es más popular que saca siempre la parte positiva que el primer ministro Cameron. Sí. Son dos cosas distintas. Lo aprecian, la aprecian mucho. Otro tema es los grafitis, Jaime. Pues sí, se han descubierto unos grafitis antiguos, pero atrevidos, en la Catedral de Valencia, por lo visto. De la época del Papa valenciano Alejandro VI. ¿Contra? Famoso... Papa mafioso tuvo en Roma, ¿no? La cúpula barroca de la Catedral de Valencia ha ocultado durante más de 3 siglos los valiosos frescos de los maestros italianos Paolo de San Leocadio y Francesco Pagano, pintados por encargo de Alejandro VI. Hasta 2004 nadie se planteó si existían o no y en qué estado se encontraban. O sea, estaban allí, pero nadie se había fijado. Los restauradores del Instituto Valenciano de la Conservación fueron los primeros en redescubrirlas. Sorprendentemente, las pinturas se hallaban mucho mejor de lo relatado en las crónicas del siglo XVII, cuando las pinturas fueron tapiadas, alegando precisamente que estaban mal. Aún así, los frescos sufrían los desperfectos propios de la humedad y el paso del tiempo, pero también otros menos comprensibles de naturaleza humana. ¿De qué se trata? Destaca entre todos ellos un graffiti dibujado con yeso encima de una de las imágenes de las pinturas de los maestros italianos. El trazo no dejaba lugar a interpretación. Sobre el ala de uno de los ángeles renacentistas, fíjate tú, que preside en el altar mayor, emergía la silueta de unos órganos sexuales masculinos. La verdad es que hemos evolucionado muy poco. Esto se pintó hace un siglo. Son idénticos a los que podríamos ver hoy mismo en muchos servicios públicos, explica la directora de la restauración. Del singular graffiti al que los profesionales no otorgaban relevancia, no queda ya resto alguno, porque lo quitaron, ¿no? Completada su restauración, los ángeles lucen en todo su esplendor. Ahora bien, ¿quién pudo ser autor de esta gamberrada centenaria? La catedrática de restauración dice que seguramente fueron los trabajadores que en el siglo XVII participaron en el montaje de la bóveda barroca. Por gastar una broma, hicieron esa golfeada allí. De hecho, no se trata de la única agresión que causaron a las pinturas. Según relata Carmen Pérez, que es la profesora, algunas de las figuras presentaban pegotes de yeso, que al parecer lanzaban los propios operarios como divertimento. Las bocas y los ojos de los ángeles eran sus objetivos. Tú fíjate, había dos pinturas del siglo XVI de maestros renacentistas y los trabajadores que estaban allí dedicados a restaurar, a terminar la cúpula, se dedicaron a destrozarlo, tirando yeso y tirándole de todo. Barbaridad, ¿no? Sí, es una cosa increíble. Quedan perros narizos siempre. Después decimos que si son las pintaderas actuales De la gente que se pone a hacer gamberradas, y sin embargo las gamberradas han existido siempre. Siempre ha habido gente bruta. También un tema de un neurocirujano que estuvo en el cielo, ¿cómo es eso? Le pasó... Sí. Este tema es, digamos que un poco, casi el hombre lo trata como científico, cuando siempre la ciencia está en contra de todo lo que ve esta gente del túnel de la muerte, el túnel que va, que viene, que cuentan historias de que se ven fuera del cuerpo y los cirujanos hablando sobre el cuerpo encima de la mesa de operaciones. Y bueno, esto le pasa a un cirujano o a una persona de renombre o a un médico, pues se le da un poco la vuelta, ¿no? Porque dice, contra, estoy en una situación igual que la gente que a mí me lo cuenta. Entonces dice que este señor... que él no creía en nada, dice que ahora, dice, no creía en el cielo y ahora sé que existe.
sea, sabes que estás aquí y existe algo más, pero científicamente él no lo trataba así. Dice que un neurocirujano está después de estar en coma, dice que vi a una hermosa mujer de ojos azules en un lugar lleno de nubes, que habían seres que brillaban y un canto que se elevaba desde abajo. Dice, Aben Alexander no es o no era hasta hace poco creyente. Sus estudios de neurocirugía en Harvard le habían convertido en un valoradísimo cirujano, pero también en un hombre escéptico que se asomaba a la conciencia humana, el córtex, como una realidad de conexiones neuronales, depresión, de cualquier tipo de emoción y mucho más el amor incondicional que ahora sé que Dios y que el universo tiene hacia nosotros. Dice, ¿por qué lo sabe? Dice, porque lo comprobó durante los 8 días que pasó en coma como resultado de una meningitis. Fíjate, la meningitis lo que hace de daño. Dice, he dedicado décadas a la neurocirugía en los más importantes institutos del mundo y he conocido a muchas historias de personas que decían haber vivido experiencias sobrenaturales o extracorporales. No, a él no le hacían como muy, mucha, no le daba mucha fiabilidad este tema. Y explica el doctor que en la realidad, en la revista Neurweek, donde ha publicado un ensayo sobre el libro que acaba de escribir, Proof of the Harvest, o sea, Prueba del Cielo, en el que cuenta su experiencia que recoge numerosos medios. Dice que durante su desconexión cerebral, explica, experimentó algo tan profundo que le dio una razón científica. O sea, lo que antes no era científico, a él le da una razón científica para creer en la vida después de la muerte. O sea, que una persona de este calibre ahora diga que científicamente hay algo más, pues es como muy importante para el mundo de la ciencia y para el mundo de lo que no sabemos de ciencia. Dice, ángeles, se pregunta el propio Alexander. Esta palabra vino más tarde, cuando intentaba poner por escrito lo que había experimentado, pero descubrirlo era muy difícil. O sea, para él escribir qué fue lo que vio, pues no va a decir una nube en forma de hombre o en forma humana. Entonces, para los entendidos o los que de alguna manera podemos hacernos una idea de lo que es un ángel, pues explica él que vio ángeles. Y así, de alguna manera, los profanos o los que no sabemos de esas cosas, nos podemos interpretarlo. Pues me da la impresión que este libro debe ser muy interesante. Cuando este libro salga, sería muy interesante a nivel científico y a nivel un poco, a ver cómo un neurocirujano con esa categoría académica y científica expresa lo que él vio. Y para muchísima gente que ha visto estas cosas, Sí, ¿no? ahí está el famoso Raymond Moody, que fue el primer médico que escribió sobre las experiencias que tiene la gente cuando está en Al borde de la al borde de muerte. la muerte. Y entonces fue el primero que habló de que atravesaban un túnel, después veían la luz y veían a lo Pero que esto lo ha mejor. visto muchísimos millones de personas, se están en estas situaciones, sobre todo los accidentados. Pero claro, lo que dicen los médicos es que eso seguramente es una respuesta del cerebro para que tú, digamos, el paso no lo des traumáticamente, ¿no? Que no a todo el mundo le pasa eso. Hay gente que ve cosas horribles y tiene una experiencia espantosa, ¿no? Pero mucha gente, sobre todo los creyentes, tienen este tipo de visión y algunos ven, según ellos, a la Virgen o a Dios o a quien sea en el otro lado, ¿no? Sí, a esos seres que le llaman virgen o le llaman Ahora, lo ángeles. curioso es que diga que ve una mujer de ojos azules, que es lo Sí, que normal ve en colores. los países nórdicos, ¿no? O sea, que podía ser de ojos negros también. La Sí, Virgen seguro que los tenía oscuros. pero lo ve así, según vamos, este me da la impresión que este libro debe de ser muy, muy interesante, sinceramente. Léelo, pues igual Sí, que ahora, Moody. ese libro está conectado entonces con esta Con la otra. noticia que tú tienes, Jaime. Sí, de que otro científico dice que a lo mejor la realidad que vivimos es una realidad virtual y que la auténtica realidad es otra. ¿Por qué lo dice este señor? Pues vamos a verlo. Él lo acaba de publicar esto en un libro que se llama Half-Life of Facts, La vida media de los hechos, de Samuel Arbesman.
cuyo apetitoso subtítulo es ¿Por qué todo lo que sabemos tiene fecha de caducidad? Es decir, lo que sabemos hoy, dentro de 50 Es años, obsoleto. resulta que era un error y era otra cosa, que es la pura verdad de muchas cosas, ¿no? La mayoría de nosotros no actualizamos nuestro conocimiento científico y debido a eso basamos nuestra toma de decisiones en datos erróneos, que son los que aprendimos en la escuela. Claro, si tú fuiste a la escuela hace 30 años y no te has actualizado, estás fuera de juego. Es decir, estás totalmente anticuada en materia de ideas, ¿no? Y entonces hay que ponerse al día. Pero no es solo eso. Dice lo siguiente: si aparece un dato medible, perceptible, replicable, que no encaje en el marco del trabajo de la teoría, esta merecería ser replanteada desde su cimiento. De hecho, hace apenas unos años nos enseñaban en la escuela que Plutón era un planeta. Y ahora resulta que no es un planeta. Que los dinosaurios eran de sangre fría, que es falso. Que la mayor parte del ADN almacenaba información inútil o basura. Y que una dieta rica en fibra lo prevenía. No, o basura. Que la sacarina provocaba cáncer, decían antes. Y que una dieta rica en fibra lo prevenía. Falso también. Que las estrellas no podían ser mayores de 150 masas solares. Totalmente erróneo. O que no existían especies eusociales entre los mamíferos. Sin embargo, los nuevos hallazgos científicos han ido dejando desactualizadas esas y muchas otras teorías que memorizamos siendo niños. Eibesman, que es un experto en cienciometría, la ciencia que estudia la medición y análisis de la propia ciencia, principalmente a través de la bibliografía. Esta disciplina nació en el año 47 de la mano del matemático Derek Price, cuando se le pidió que ordenara cronológicamente la colección de la revista científica Philosophical Transactions de la Royal Society de Londres. Price se dio cuenta de que la altura de los montones anuales iba creciendo exponencialmente, lo cual le llamó la atención hasta el punto de hacer esa misma comprobación con otras publicaciones científicas. Tras hacerlo en el año 60, llegó a la conclusión de que la producción científica había estado equivocada durante años. Es decir, que muchos de los axiomas científicos que hoy tenemos usamos, dentro de unos años nos daremos cuenta que han sido erróneos y equivocados, ¿no? Bueno, hay un ejemplo clarísimo. Durante 1500 años en Europa se creyó que la Tierra era el centro del universo y el que no lo creía lo mandaban a la hoguera. Eso lo sabemos todos, ¿no? Sí, nos quemaron la ojera por decir que la tierra era redonda. Exacto. Hoy sabemos que eso era un disparate. Que incluso había estos científicos egipcios de la época de Hipatia, de Alejandría, ¿Parte de Alejandría? porque se conservan sus escritos de la época de la Biblioteca de Alejandría. Y había, por ejemplo, Aristarco de Alejandría decía que no, que la Tierra no podía ser el centro del universo, que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés, como decían antes, como decían en la Iglesia y compañía, ¿no? Estos libros, la mayoría de ellos, los mandó a quemar la Iglesia en Egipto, cuando entraron en Alejandría el famoso obispo aquel que mandó a quemar a Hipatia y a todo aquello, ¿no? Cirilo de Alejandría, que fue un fanático terrible y es uno de los padres de la iglesia. Pero este señor mandó a quemar toda la sabiduría egipcia que estaba en la famosa biblioteca, ¿no? Entonces, al quemar eso, impusieron su idea de que el centro del universo era el hombre, era la tierra, pero por encima del hombre estaba Jesús y el mediador entre el hombre y Jesús era la iglesia. Nosotros gobernamos el mundo. Y por eso fue esta teoría, ¿no? Gracias a que Galileo y compañía descubrieron que eso era falso. Y entonces ya. Pero vamos, que el mundo estuvo creyendo durante mil y pico años en este disparate. Este y otros muchos, ¿no? Otro, por ejemplo, que se ha venido abajo es el que
no es, podía existir vida extraterrestre. Sabemos que eso es un disparate, pero vamos, descomunal, ¿no? ¿Cuántos años hemos visto en programas de televisión riéndose de los que creen en los ovnis, por ejemplo? Hoy día sabemos que eso es una ignorantada y una metedura de pata. Bueno, pero ahí también ha tenido que ver mucho la iglesia, porque a ella lo que no le interesa es que se le desmantele la teoría que ellos tienen de esa empresa, ¿no? Tan grande que es la que como otro estado, es que es otro estado, en un estado hay otro estado, en todos los países del mundo hay dos estados, el estado político y el estado religioso que forman un tándem con ellos. Entonces lo que no han querido nunca es desmantelar su mentira y su falsa. Entonces hacen creer que no existe sino este planeta. Y eso, vamos, dentro de las capacidades intelectuales de la gente y de ellos mismos, saben que hay miles de cientos de miles de millones de planetas. Y como este hay miles de millones de planetas igual que este, lo que nosotros no llegamos, igual que ellos tampoco llegan para acá, con las mismas condiciones, pero en condiciones superiores o en condiciones de otro sistema orgánico que tengan otros seres u otras personas, si es que se llaman personas, pues eso se puede mover. Igual que nosotros cogemos un avión y nos hemos ido a otro lugar dentro de la atmósfera nuestra y hemos atravesado la atmósfera y la estratosfera y nos hemos ido a la Luna, pues otros planetas cercanos por otros lugares, pues también han podido hacer. Lo que pasa es que, claro, aquí la iglesia es un poder que tienen económico y que no quieren que las personas, pues de alguna manera, piensen más allá de lo que ellos quieren que sepan. De hecho, Eso Jimmy es lo que pasa. Carter ha confesado que él estaba a punto de desclasificar el tema Claro. OVNI en Estados Unidos. Pero cuando lo iba a hacer, recibió un mensaje del Vaticano Claro, el para que Vaticano. lo retrasara, porque todavía no estaban ellos preparados para explicarle a la gente el tema. La manipulación Que que ahora hay. están más O sea, preparados porque ya han ido preparando el sí. terreno. O sea, 50 años para preparar, 20 años para preparar. No, no. Es igual que esto lo extracorpóreo, que te ves en la mesa de operación tú flotando y viéndote aquí. O sea, que a esas personas no le tienes que preparar nada, porque sabe que todo es una Hombre, el tema realidad. es que, por ejemplo, el asunto de de muchas de las apariciones marianas, si tú analizas las crónicas de la época, está clarísimo que no es una aparición mariana, sino es un fenómeno ovni Hombre, claro, clarísimamente. desconocido, de Por algo ejemplo, desconocido. el caso De Fátima. de Fátima o del Escorial, que es que bailan solo, el sol no puede bailar, aunque Dios pueda hacerlo porque es omnipotente, suponiendo que Dios sea así. Aunque quisiera hacerlo, no lo haría, Que porque si, si lo hace, elimina la vida en la Tierra. claro, si baila el sol se acaba el mundo, por lo menos en la Eso está más Tierra, lo claro que que el agua. conocemos. Luego no pudo bailar el sol. ¿Qué fue lo que bailó? Porque sí bailó. En el caso del Escorial, no lo sé, pero en Fátima Fátima. está, vamos, constatado por miles de testigos y de periodistas que había allí. Y además, ese disco solar o ese disco luminoso hizo un vuelo rasante, que incluso hubo gente que murió porque creían que el objeto los iba a freír vivos y entonces le dieron infartos y cosas, ¿no? Bueno, pues entonces eso tiene que ser a la fuerza un objeto, No un identificado. ovni, Claro. clarísimamente. Porque no había en el año 1910 no había ninguna nave en el terrestre que hiciera eso. Así que. Jaime, Y España. el relato de la Virgen del Pino es muy parecido, Bueno, es muy la parecido. Virgen del Pino también, Es muy ¿no? parecido al de Fátima. Hombre, Quitando lo del sol, si con pero todo eso. lo demás Sí. es muy Si parecido. con esas cosas que la gente se cree que aparece un ángel, lo que aparece la Virgen, la gente es buena gente, pues mira, que aparezca por todos los rincones y que la gente se lo crea. Y ya está. Si con esas creencias la gente es mejor, porque se lo crean. Pero si con eso lo que hace es que otra empresa, en este caso la Iglesia, se está aprovechando de la ignorancia de la gente, pues sean listos, que todo eso es falso. Bueno, España, quería decir antes que España. También tiene el mundo virtual. España tiene un mundo También, virtual también, de ovni también. también, de Sí, desconocido. porque el señor Rajoy tampoco todavía no se ha. ¿Qué está? ¿Viendo las cartas? ¿Está viendo la bruja Lola? ¿Tiene una bola mágica que dice todavía no tengo que pedir el rescate? Está mareando La a la señora Merkel. perdí.
Está nerviosa. Porque ella dice nine, 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 nine. Y el otro dice, el otro como es gallego, va por aquí, por allí, digo sí, no, después digo blanco, negro. Sí. Escurriendo el pulpo a la gallega. Está haciendo el pulpo a la gallega, exactamente. El pulpo a la gallega. Pero la última, el último golpe es el que dice él que quiere pedir un rescate virtual a la Comunidad Europea. ¿Qué significa rescate virtual? Pues significa lo siguiente, según lo ha explicado muy bien el Financial Times, el, por cierto, el periódico y Wall Street Journal, en el que era consejero de esa empresa, de Murdoch, el señor Aznar. El señor Aznar, pero sí, que le da leña a Rajoy sin tiro. Los dos periódicos. Y entonces dice que quiere pedir una línea de crédito virtual que consistiría en que el gobierno español pide el crédito para tener acceso, en caso de necesidad, al Fondo de Mecanismo Europeo de Estabilidad, pide el crédito, pero sin hacer efectivo el desembolso del dinero. Es decir, ustedes me ponen el dinero ahí, en una hucha, y me lo dejan ahí, quieto, cuando yo me parezca lo cojo. Quiere decir esto, ¿no? Para estos medios esto es una especie de bomba atómica, porque, claro, es lo que lo que han bautizado como eso, como una línea de crédito virtual. Virtual. Es decir, que no es real, porque tú no lo vas a coger, pero está allí puesto. En una nube. Si entonces está puesto ahí. En una nube. ¿Para qué lo ponemos ahí? Para que los mercados bajen la prima de riesgo. Y entonces tener menos deudas y ir salvando el expediente. Como un fetiche. Exactamente, ir salvando la legislatura, que es lo que quiere Rajoy, para que pase la, ¿por qué? Porque las elecciones. Rajoy piensa que el problema va a irse solo, se va a diluir, ¿o qué? Esa es la idea de él, que el problema no es que se vaya a diluir, pero se puede quedar en stand-by y mientras tanto ir ellos gobernando y dando a entender a la gente que va todo mejor porque está bajando, subiendo la bolsa, bajando tal. O sea, engañando, hablando claro. ¿Qué es lo que ocurre? Que a ellos no les interesa pedir el rescate con toda la de la ley. Porque desde que lo pida tienen que dejar el gobierno. Y aparte aceptar las condiciones que le pone Bruselas. Bruselas, sí. Sobre todo la Merkel, ¿no? Y después hay otra cosa virtual, porque hay muchas cosas virtuales en este tema. El gran aliado del señor Rajoy es un socialista, hermano. El zapatero francés. Se ha tenido que bajar los calzones. François Hollande, como le llamó el otro día un famoso modisto. Es usted el zapatero francés. Que le quita el dinero a los pobres para dárselo a los ricos, que me parece claro, bien. Claro. Me parece bien. Cosa que no pero ha hecho a los ricos no les gusta, como no lo digo. Sí, cosa que no ha hecho Rajoy. Exacto. No, pero que se alía con los socialistas. Sí, sí. Esto es, pero después es va, bastante llamativo. Pues Rajoy va al Congreso del Partido Popular. Y la más fuerte del Partido Popular, que es la Merkel, le da palo sin ti. Claro. Y es su gran enemiga en este momento. Oiga, ayer se veían. Jefe, entonces usted está viviendo en una nube virtual y absurda. Porque, oiga, hágase usted socialista y acabe antes. Pero ayer se veía Merkel con Hollande y Merkel era no, Hollande hablándole ya, no, con la cara muy seria y no. Ella con su nine en la boca. Y estaba, pero vamos, en todo el camino antes de entrar al Congreso, o antes de entrar a la gran reunión que tenía, ella iba por los pasillos aquel abordándole y hablando y ella que no y así demás con cara. Ya cuando empezó a caminar ella tenía la cara muy seria. Ni una sonrisa, pero la cara desencajada. Y el otro hablándole, y ella era por los pasillos, no. Y el otro abordándola, ¿sabes? Acosándola en el sentido político. Y que no. Y ese es el socialista. Que el otro, pues, dice... No, este no es el socialista, no, me ha hecho. El que estaba con ella. Era Hollande. Ah. Hollande estaba con ella, que es socialista. Sí. Mientras tanto, Rajoy, que... Hollande estaba con ella sacándole las castañas del fuego a Rajoy. Y la otra decía que no. Que iban a hacer las cosas muy duras para España. O sea, que está todo al revés. Oiga, yo... Es todo mentira. Yo, si soy socialista, no le echo una mano a... Por supuesto. A este tío del PP. Pero lo está haciendo. Claro, lo está haciendo. Pero después viene aquí a hablar mal del socialismo. Es que, oiga, es, pues esto que este hombre, Hollande, es hasta buena gente.
Es que es hasta un hombre noble y buena gente, porque está tratando de salvar a su homólogo contrincante. O sea, que tenemos una política, pues eso, surrealista. Y virtual. Esto es de, vamos, de graffiti. Esto es de graffiti, porque esto es demasiado. No, y es que ni dentro del PP saben lo que está haciendo este hombre. No. Un montón de gente dice, bueno, ¿y este tío de dónde va? Nada, ¿se cree Napoleón? Está claro. Otra cosita... Menchu, con el Alzheimer, las nanopartículas. Mira, dentro de estas locuras y de estas virtualidades, resulta que en Valencia hay médicos conscientes y gente muy importante, muy sabia, muy experta, que están sacando científicamente, trabajando con células y trabajando con investigaciones muy interesantes, que son españoles. Dice que científicos españoles han desarrollado nanopartículas inteligentes, capaces de liberar de forma selectiva sustancias de uso terapéutico en las células humanas envejecidas. O sea, las células que ya están viejitas. Y que podrían ser usadas para el tratamiento de enfermedades como el Alzheimer, el cáncer o el Parkinson. Pues muy bien, con estas pequeñas nanopartículas. Dice que también puede ser útil para el desarrollo de terapias cosméticas de uso tópico para el cuidado y envejecimiento de la piel y del cabello y como efecto antiarrugas de esas nanopartículas. Y también para desarrollar un antiarrugas, un antienvejecimiento como protector contra la radicación UV o para hacer frente a la alopecia. Fíjate tú, este grupo de investigadores en Valencia. Ramón Martínez Mañez, investigador del Centro de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Politécnica de Valencia, ha explicado que por primera vez se ha demostrado que pueden ser liberadas sustancias seleccionadas en células en las fases degenerativas o senescentes, o sea, las que están ya muy viejitas, y no en otras, fíjate, no en las nuevas, sino en las viejas. No sé si es que tendrán más sustancias, como la gallina vieja de buen caldo. El científico ha agregado que la eliminación de dichas células ralentizará la aparición de enfermedades asociadas al envejecimiento. Nuestro trabajo demuestra que se puede desarrollar una terapia selectiva contra dichas células, ha dicho este doctor. Y dice también que los investigadores han evaluado la utilización de los nuevos nanodispositivos en cultivos celulares primarios derivados de pacientes con el síndrome de envejecimiento acelerado, disqueratosis congénita. O sea, que están cogiendo de las células más viejas, más estropeadas, más inservibles, digamos así, ¿no? Dice que estas células envejecidas sobreexpresan esta enzima. ¿Sobreexpresan? O sea, es como si estuviesen más fuertes de esta enzima. Y las nanopartículas que hemos diseñado se abren ante su presencia, liberando su contenido para eliminar las células senescentes. Unas liberan las otras, liberan las que están más estropeadas, y prevenir su deterioro o incluso reactivarlas para su rejuvenecimiento. Pues fíjate tú, no me digas que dentro de unos cuantos años, de los 50 pasa a los 15. ¡Qué bueno! No, pero fíjate, es que si cogen células muy viejas y las regeneran y se te ponen células nuevas, las que están, las nanopartículas estas regeneran a las células viejas o las células estas muy enfermitas, pues tú imagínate. No, pero eso es también para curar, por ejemplo, el cáncer. Claro, pues te imaginas que el cáncer está comiendo, el Alzheimer, imagínate si esto, eso vamos. Que puede tener esto una repercusión increíble. Y además, sobre todo, que son gente que son españoles y que están en Valencia, o sea, nuestras universidades, que no tenemos que venga gente de afuera, ¿no? Que de momento es un estudio. Hay un grupo aquí bastante bueno. Vamos a ver bueno, si lo lleva. Que se lleve a cabo, ¿no? Pero es lo que decíamos antes, de aquí a 50 años, muchas de las cosas que vemos ahora han pasado a la historia. Se están desfasadas. Claro, total. Desfasadas. Y las enfermedades igual, muchas ya se tendrá la solución, ¿no? Es decir que... Ahora, lo principal es eso, que gran parte de lo que hemos aprendido durante siglos es falso.
Lo que pasa es que ha habido, Jaime, también mucho tiempo. Para que tú veas lo que es la ciencia mucho, también. ¿No? Mucho tiempo, digamos, centrados en las mentiras. Mucho tiempo. Muchos años. Por ejemplo, ahora esto se ha descubierto ahora, pero como la ciencia, digamos, que ha pegado un avance bastante sustancioso, pues dentro de a lo mejor de 3, 4, 5 años veremos un conocimiento o un avance o una terapia. Pero claro, estamos hablando de que hemos sido engañados hace 50 años, que veníamos, vamos, con el velo en la cabeza, ir a misa con manga larga y contarle a tu padre de qué color iba el cura. Cuando éramos chicos nos decían que la batalla de la Armada Invencible en Inglaterra, no es porque los ingleses le dieran la paliza a los barcos españoles, sino que fue por las tormentas, ¿no? Que hubo allí y los barcos hundieron. Y resulta que es falso. Las tormentas ayudaron, pero fue sobre todo porque la Armada Inglesa, que era mucho más pequeña que la española, conocían mejor sus costas y la forma de atacar en su propio terreno, ¿no? Y entonces ahí jugaba un papel muy importante el famoso Drake, un marino que vivía en Canarias, que llamaba John Hawkins, que fue el que montó la Armada Inglesa. Y entonces dijeron, bueno, España viene, y además España ha cometido errores gravísimos, como poner la Armada Invencible en manos de un general de infantería y no un marino, que no tiene ni idea, llevar barcos muy pesados que no se podían mover con velocidad. Entonces los ingleses quisieron barcos pequeños, más manejables, y les dieron y hundieron. Después, eso fue en las costas inglesas, pero al verse derrotados, los españoles siguieron hacia Irlanda por la costa de Escocia. Ahí suele haber galenas fuertísimas. Entonces, una galena de esas terminó el trabajo. Destruyó casi todo lo que quedaba de la flota y los 4 o 5 que se salvaron se fueron a Irlanda. En Escocia. Que Irlanda es un país aliado de España porque era católico. Que en todo esto estaba el Papa por medio. Y allí fue donde ya de allí salieron para España, ¿no? O sea que, pero tú, en las clases, incluso en la universidad, cuando yo estudiaba, nos lo contaban al revés. Que no fue por la habilidad de los marinos ingleses, sino por la tormenta. Que fue lo que dijo Felipe II en aquel tiempo para engañar al pueblo español, ¿no? Y no reconocer el fallo que tuvo de nombrar al duque Medina Sidonia, que ni era marino ni era nada. Entonces, pues, eso estuvo oculto ahí durante años. Y si te quieres que te diga la verdad, nosotros supimos la verdad cuando estuvimos en Greenwich y nos lo explicaron cómo era. Y yo estuve estudiando unos libros de historia de historia en inglés en la propia Universidad de La Laguna y se lo dije a mi querido profesor, que hoy es un gran amigo, que no voy a decir el nombre porque ya estaba mayorcito, y le dije, pero muchachos, si lo que están explicando ustedes es falso mismo, es que hay otra versión, ¿cómo es? Y al final lo han reconocido que era como decían ellos allá y no como decíamos nosotros. Decir a los niños que y como eso, un montón de cosas. A los niños, que los niños vienen de París. Lo mismo, o sea, a los niños hay que decirles la verdad en todo. Vamos a los impulsos. Mira, positivos. Pues vamos a ver, porque como estamos hablando de cosas virtuales. La casualidad que aquí viene es algo así como. Virtual también, ¿o? Es virtual también, y imbecilidades también. Es curioso porque dice que convertimos convirtamos un menos en un más. Así subiremos el nivel de nuestra capacidad de cambio, mejorando siempre. Dice que el doctor James dejó escrito, gran parte de lo que denominamos mal puede ser convertido muchas veces en un bien. Con solo el cambio interior de una actitud de miedo y tristeza en otra de alegría y lucha. Dice, un proverbio francés nos dice, una persona inteligente enseguida se recupera de un fracaso. Un imbécil jamás se recupera de un éxito. Es tan imbécil que sigue con su éxito, ¿no? Dice, porque capitalizar las ventajas lo hace cualquiera, pero saber beneficiarse de las pérdidas solo lo logran las personas fuertes. Dice, amigo lector, ni a usted, ni a mí, ni a cualquier hijo de vecino nos salen siempre las cosas bien. Cuando algo nos salga mal, sigamos este impulso.
demos la vuelta al calcetín, hagamos que un limón, de un limón una limonada, y veamos el vaso siempre medio lleno y nunca medio vacío. O sea, que te está diciendo que te superes a las vicisitudes, que no siempre vamos a estar en la cúspide de lo mejor. Siempre van a haber baches, pero que de esos baches aprende. Y bueno, este mentalista o este escritor trata a la gente de no sea usted imbécil, ¿no? Sí, sí. Y tenga los impulsos que tenga que tener. El número de la suerte, ¿cuál es? El número de la suerte, vamos a ver. Dice que hoy es un buen día para que des por bueno lo perdido. Mira. Lo vemos, está como muy enlazado con Eduardo Criado. Yo sé. Dice, más que una sensación de ausencia, te dejará un sentimiento de paz y de liberación. Es un buen momento para cortar para siempre con las malas situaciones que te haya puesto delante la vida. O sea, corta de repente todo y sigue adelante. Todo lo malo, todo lo malo. Dice, hoy recuperarás fuerzas, impulso, decisión y vitalidad, lo que te convertirá en un ser nuevo. Y el número es el 49. Mira. 49. 49, no sé. Si lo sumamos, 4-9 es el 13. Hay que comprar. Si el 13 lo sumas, es el 4. Hay que comprar lotería. O sea que, o terminado en 9 o en 4, que son el 49. ¿No? Sí, sí. 4-9-13. 49. También esta semana, Jaime, me he hecho a nivel nacional el tema de la huelga de estudiantes. Hay mucha movida. También se han unido los padres, los padres y madres que forman parte también de un papel fundamental en la educación de sus hijos. ¿Y los multarán por ir a la huelga? Es que claro, estamos en un estado policial, ¿no? Ya estamos llegando a un punto que si vas a la huelga te pegan 6.000 euros de multa. Sí. O se la organiza. No, y ahora también que dice que la policía las imágenes no las quieren poner. Me parece que, no sé, allí hay una visión un poco extraña. ¿Qué pasa? ¿Que la policía da palos y no deja las imágenes? ¿O que la policía la tienen que cubrir un poco porque para que no se dé esa imagen de la policía? Pero ¿y los que reciben los palos? ¿Y los que le dan a la policía? Porque también son por ambas partes. ¿Y los que dan a la policía? Es lo que hablábamos del mundo virtual. Si yo lo manipulo todo, lo que le ofrezco a la gente no es la realidad, sino lo que a mí me da la gana es que la gente sepa, que es lo que ha hecho el poder de toda la vida. Sobre todo en otros tiempos, ¿no? Y eso es lo que se pretende hacer ahora. Si resulta que el pibe recibe un palo de la policía y le dan una paliza desmesurada, como no hay imágenes, yo digo lo que me da la gana. Claro. Entonces no es que la policía le pegó, sino es que se cayó y se dio un leñazo, pues ya está. Sí, pero eso está un poco complicado. Y la próxima vez doy más leña todavía. Doy más leña. Eso es un poco complicado porque, fíjate, los móviles están así al día. Y se sacaron imágenes, aunque no salen en un telediario, va a salir por todo internet. Y al final salen los telediarios, no lo verás en el telediario, pero lo ves por internet. Y todo eso son pruebas, o sea que es muy difícil. Lo que pasa es verdad que... Aparte de que saldrá seguramente en las televisiones extranjeras, porque ahí no pueden multar. No tienen multar. Lo que al pasa final es que todos tenemos que ir a leer a la BBC a enterarnos de lo que está pasando. El gobierno, se le está yendo el gobierno de las manos y eso es lo que pasa, y entonces se está agarrando un clavo ardiendo y eso es lo que está pasando, y está poniendo 50.000 pegas, trabas y trabas y trabas para salvar el pellejo, pero es que el gobierno está fuera ya de casi de, porque nadie hace caso, o sea, estamos peor que Grecia. Ahora, Angela Merkel, que la pintan ahora como el ogro de Europa, hay un punto en el que tiene toda la razón, y es que el señor Rajoy tiene que dejar de estar mareando la perdiz y llamar las cosas por su nombre y pedir el rescate. Aquí no hay otra cosa. No, usted no lo puede llamar ayuda financiera, rescate virtual. Y es que eso sería un caos. Pero sería un caos a nivel Europa, Jaime, porque si este hombre, vamos a ver, se pide el rescate de esa manera, todo va a pedir el rescate de esa manera, y al final se va a convertir la Unión Europea en un vacilón. Y si no es creíble un país, no van a ser creíbles. Por eso digo otro, yo que tiene que pedir rescate, claro, como todo el mundo. Con claro. Las palabras, ¿no? Entonces, ¿qué dirá? Llamándolo Portugal de 40.000 maneras para engañar. Que Portugal al también personal, pedirá un rescate así. Italia también, Malta también, entonces que no se puede ir de vacilones por la vida.
Y después también cosa importante, también a nivel de Europa, es el Premio Nobel de la Paz, se lo dan a la Unión Europea. ¿Qué ha hecho la Unión Europea por la paz? No sé, la Unión Europea es un conjunto de países. Es Bueno, bastante llamativo, es política. por un Como cuando par de le dio las el Premio Nobel de la Paz a Obama, se quedó el hombre asombrado. Lo sí. esperaba Rusia, lo esperaba otras personas. Personas, no conjunto de países. ¿Será que ahora la cosa está tan mal que no vale la No se lo pena dan a quién dárselo a una dárselo. persona sola? Y dice, se lo damos a un país, No se lo dan a quién dárselo, se se lo lo dan damos y ya a está. un conjunto A un conjunto de... de Y países. así nadie No, protesta. no, porque Europa ha hecho un Claro. esfuerzo para que no haya más guerras en el suelo europeo. Todo el tema de Bosnia, de todo eso que han pacificado, pero bueno, todo Bueno, eso. para el año que viene entonces se lo van a dar a De todos modos, la guerrilla parece sudamericana. ser que el premio lo van a donar. Todavía no saben ni quién va a ir a recoger el premio, o No, ahí sea. irá Barroso, hombre. Irá Barroso, Claro. supongo. No, sí, eso lo donan después a alguna ONG o algo. Sí, pero que para el año que viene lo van a donar también la guerrilla esta que se está reuniendo, ¿no es en Colombia? La Donde se está FARC. la FARC, que se están reuniendo también para ver la paz, pues también le darán el premio Nobel Hombre, a claro, la guerrilla si no de la allí, de guerrilla, Colombia, que no le a toca. quien haga de mediador ahí. Si el premio Nobel de la Paz es a nivel mundial, pues para el año que viene le toca a ellos. Y también hablando de Europa, Austria también necesita personal, necesita camareros, ayudantes Así. de cocina, cocineros, limpiadoras. Pues en la página web del Servicio de Empleo hay un apartado que dice EURES, pues ahí tenían que enviar un currículum para las entrevistas y tienen que saber alemán. Las Vale, entrevistas que se van a hombre. hacer en Gran Canaria y Tenerife. Y además también les forman, o sea, un montón de O ventajas. sea, ¿tienen que saber alemán o allí les enseñan alemán? No, ¿O no. tienen que ir ya sabiendo alemán? O sea, si tú mandas el currículum tienes que ya saber alemán, o sea, eso primero, Eso primero. primordial. Si no, tal, pero que en principio alemán, sabiendo alemán y ser cocinero y toda esa experiencia en la hostelería y tal, entras seguro. Ya si no sabes alemán, evidentemente. Hoy día, aparte de inglés, ¿Inglés y alemán? los españoles tienen que aprender alemán ¿Inglés, alemán? porque es el Y mercado de tenemos trabajo que un hay. déficit de idiomas, sí, el chau chau, inglés sí, cuando lo estudié en el colegio, en el bachiller, pero estudiaste inglés en el bachiller en EGB, ¿qué era? Era Nada. nada. Hombre, depende si no se ha puesto al día, ¿no? Claro, pero pues, es lo que Claro. estamos, Si se que el pone al idioma día, tienes que ponerte al bien. día Hay y mucha todo. gente que sí lo conserva Sí, y habla bien, otra ¿no? gente sí, Sí, sí. hay Pero bastante. hay mucha gente que Pero no. inglés sí, pero alemán es más complicado, Alemán es pero está la complicado. gente No, la empezando, verdad es que ¿no? sí hace falta los idiomas porque mira, la sanidad mismo te vienen unos padres con unos niños con problemas, yo qué sé, pues con catarros o con asfixia o con todas esas cosas y tienen que explicarle a los papás lo que tiene el niño, lo que le van a hacer y siempre hay que recurrir al idioma, ¿no? Un poco para defenderte en las situaciones que te vayas encontrando. Y el inglés, que era muy importante, ya tú ves que también es muy importante ahora con estas situaciones y con estos desplazamientos de la gente, el alemán, ¿no? Porque hay muchísimos países de habla alemana en Europa. Y bueno, pues es muy importante para nuestros jóvenes que tengan un buen futuro fuera de aquí. Pues eso es lo que hay. Vamos a la parte final que son. Hoy que hablamos de ángeles, te Ay, toca. sí, hoy que A tengo. ángeles le toca un ángel Vamos hoy. a Hoy que ver. hay ángeles, le toca Vamos a a los ángeles. ver aquí el barajeo y tal, El porque barajeo bueno, virtual. el próximo domingo las elecciones, que yo ya dice que ya gana Feijóo, no con mayoría absoluta en Galicia, y El padre Feijóo. el padre Feijóo, que el señor Mario Conde ha tenido un par de tropiezos esta semana con el embargo de una propiedad de este hombre. Sí, bueno, pero eso en él es normal. No, no, pero lo que ellos no se defienden, o No, sea, hombre. lo que ellos no se defienden A de ver, mira, a ver. este personaje que aterriza ahora, voy ahora a lucrarme de la política, claro, normal. ¿Entiendes? Pero Vamos a bueno, en ver. España chorizos y mucho. Liderazgo. Yo asumo ¿Ya? el liderazgo. El arcángel Gabriel. Es el momento de que asumas tu liderazgo y posición y que así guíes a los demás. Pues se lo dedicamos a quién. A don Hombre. Mariano. No, don ¿A Mariano, que quién? va, hombre, está loco. ¿Se lo dedicamos? Ese es para ti. A don Ese Paulino. se va dedicado ¿A quién? a la directora de aquí del programa, Ah, ¿no? bien, a mí, o sea, Arcángel O Gabriel, sea, que ¿eh? tomes las riendas El momento que asumes de tu. tu casa y de tus cosas. Vale,
Pues el momento que asumas tu liderazgo y posición y que así guías a los demás. Pues en cada casa, cada persona asume su liderazgo y posición y reparta tareas, ¿no? Exactamente. Y nosotros guiamos a los demás. Hoy a partir de Y además te viene de como anillo al dedo. Sí, además se ve muy bien porque es una figura así angelical con la trompeta Sí, vestida ese Gabriel es un líder, es un líder. es un líder. Sí. Pues líder. Es el que se le va, dice que se le apareció a Mahoma y le dictó el Corán. Sí. Y hablando Ponlo para que la cámara lo vea. Sí, la cámara lo enfoca muy bonito. Muy bonito. Y también ya se me olvidaba el tema de las elecciones americanas. ¿Cómo la lleva el mormón este y el Obama? No, yo creo que gane Obama, claramente. Pasa que hubo un tira y afloja ahí. No. Porque Romney. En el discurso fue muy bien. Romney tiene un fallo gordísimo, ¿no? Y es que tiene problemas con Hacienda americana. Ahora, depende de lo que piense el personal. Vamos a ver lo que piensa que son ahí, están ahora en noviembre, son las elecciones americanas. No, yo espero que gane Obama, hombre. Es un hombre bueno, ¿no? Como le llamaba el Papa, el zapatero americano. El sábado americano. Y ha hecho reformas a favor de la gente más desfavorecida, ¿no? Claro, que allí, con el comecoco que tienen de que lo único que vale es el dinero y todo este rollo, han tenido durante siglos esa mentalidad. Ese discurso, Cambiar sí. ese discurso ahora le va a costar un poquito a Obama, pero ese discurso hay que cambiarlo porque no se puede vivir con esas ideas tan anticuadas, ¿no? Muy bien, muy bien. Digo yo. Y aquí también a nivel de Gran Canaria, pues el municipio de Teruel parece que se ha quedado descolgado. Pues Porque sí, no, la sorpresa es esa que Juan de Dios, que lleva más de 20 años, ¿no? sí, en política. De política no, de alcalde De alcalde de Teror, de de la Villa Teror, Mariana de Teror. porque la gente le ha votado porque lo quería, ¿no? La verdad es que ha sido un buen alcalde, una persona campechana que puedes hablar con él, que si te hace falta algo y se lo explica bien, él te echa una mano. En ese aspecto ha sido una maravilla. Ahora, ha perdido una concejal y se ha quedado no con mayoría absoluta, ¿no? Sino en Igual. una pequeña minoría ahí. Minoría. Pero no una minoría fuerte, solo menos uno. Pero bueno, A ver qué está como la pasa. oposición. A ver qué pasa, porque de todas maneras mañana sábado y el domingo tienen Congreso Insular del Partido Socialista ahí en Teror y también será noticia también lo de él. Tendrán que tratar Tendrán que las cosas. tratar ese tema también y a ver lo que depara la Hombre, puede noticia. seguir gobernando, lo único que del partido mixto, del grupo mixto, le voten de vez en cuando lo que quiera, ¿no? Sí. A ver lo que pasa la próxima semana en cuanto a rescate virtual, físico y demás cositas que nos depare la semana. Esto me Gracias, suena a Jaime. nube de colores. A nube de A nube de colores. colores parece esto. Gracias, Menchu, también de Pues nuevo por nada. estar aquí. Espero que la entrevista que hoy hemos estado con los compañeros Jaime Rubio y Menchu Galayo haya sido sobrado. Muy buenos días, Gran Canaria, que tengan un feliz fin de semana. Recordad que esta entrevista la podemos visualizar el próximo domingo a las 10 de la mañana. Gracias.